La verdad he escuchado de que han sido eventos muy bonitos y muy grandes. Yo no me acuerdo porque estaba pequeño, pero sí mis papás me han contado de que han sido eventos muy bonitos. Para este evento, yo espero que los jóvenes se levanten con la pasión y la persistencia que los hermanos han demostrado. Y aunque no he estado en ningún evento, pero lo que cuentan los hermanos es grandioso, porque se siente que hubo la llenura de Dios y se siente que ese es algo hermoso. Increíble, un evento donde se albergó en 5 estadios. Estoy emocionado porque quiero ver a los jóvenes, quiero ver a los adultos y quiero ver a los niños alabando al Señor, agradeciéndole por esos 40 años que yo, que apenas no tengo tantos años, pero sé que Dios obra de gran manera en cada vida. Cuando se hace el primer evento, en 1988, Solórzano le coloca, fue idea de él, le colocó el nombre de Ahora es tiempo de restauración. Cuando se hace el siguiente evento, en 1990, él me dijo que él estaba pensando en que el nombre del siguiente evento fuera Aún es tiempo de restauración. Tiempo de restauración. La oportunidad de un encuentro personal con Jesucristo, una convocatoria de una iglesia naciente, pequeña, llegar a un estadio. Fue un gran desafío para en este caso, la dirección de la iglesia en ese tiempo. En los primeros eventos no había el trabajo celular, ¿verdad? Tan en boga como ahorita, pero sí nos tocaba como líderes trasladar la gente, la organización que había en la iglesia, que siempre ha sido excelente, ¿verdad? Siempre nos reuníamos, pensábamos un año antes para hacer la actividad y empezábamos a enfocarnos la estrategia que íbamos a ocupar. Los eventos tenían el propósito de que la iglesia pudiese manifestarse para que la sociedad reconociera la presencia de Elim en El Salvador. El tema principal se mantenía porque nuestra misión se conocía por un tema de reparación. Aún es tiempo de restauración. Entonces yo me proyecté al futuro, le dije, entonces si el otro año lo hace, ¿cuál va a ser el nombre? Y él se quedó pensando y me dijo, no sé, me dice, todavía no lo he pensado. Y entonces comenzamos a barajear posibilidades. Y yo recuerdo que una de mis ocurrencias del momento fue decirle, póngale, ya no habrá más tiempo de restauración. Siguiendo esa lógica, ¿no? Que ahora es tiempo, aún es tiempo, entonces ya no habrá más tiempo. En el primer evento, Tiempo de Restauración, lo que se buscaba es que el mensaje evangelizador llegara a las personas. Somos una misión que predicamos al Señor y que seguimos en ese mismo trabajo celular. Mi hija que estaba pequeña, ella recibió al Señor en ese primer evento. Eso fue maravilloso ver esas multitudes, cómo eran como ríos que se encaminaban a ese lugar. Podemos ver en cada evento un milagro de Dios. Desde que salen los buses de los lugares donde uno vive, ahí comienza uno a trabajar, o sea que desde ahí comienza a motivar a las personas para que ellas vayan a oír la palabra. Todo el esfuerzo que se hizo a partir de las oraciones, a partir de las reuniones, a partir de las desveladas, a partir de las madrugadas, a partir de contratar el bus, a partir de ir a invitar, todo eso culminaba de ver a miles de personas adorando y alabando al Señor en el estadio. Nunca habíamos tenido esa experiencia de llenar 5 estadios. Para nosotros fue sorprendente, ¿verdad? El Señor nos sorprendió de una manera tremenda. Y también cuando vimos bajar al hermano Mario, ¿verdad? Del helicóptero, wow, dije yo, qué lindo, ¿verdad? Se ve cómo se desarrolló todo el evento. Ya cuando
yo estoy en San Salvador y ya como pastor general me surge la idea de grabar un tema, un himno alusivo a los eventos. Recuerdo que yo tomé un papel y escribí algunas ideas, ¿no?, que se me vinieron, como los cielos pasarán, la tierra se moverá, pero su palabra permanecerá. Entonces escribí esas ideas y se las entregué a Natán Salaverría, que era el coordinador del grupo Rock Eterno en ese momento. Entonces yo le dije, yo lo que quiero es una alabanza congregacional que motive a la gente y que le haga identificarse con el evento. Entonces él me captó la idea, está bien, me dice, vamos a preparar algo.